Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Recordando la Historia en la 111 y a través del programa les presentaremos a diferentes mujeres que han formado parte de la historia de México como a nivel internacional. Pero bueno, empezamos con nuestra primera entrevista que es a Lucy, la madre de todos los latinoamericanos. Tiene un acento un poco particular, esperamos entenderle y si no contamos con nuestra aplicación traductora elaborada por los alumnos de nuestra escuela 111 del taller de electricidad. Pero bueno, adelante, Lucy. Ok, Lucy, ¿tú puedes tomar asiento? Bueno, Lucy, esperemos que estés... Ok, tranquilízate, por favor, estás en una entrevista. Bueno, Lucy, esperemos que estés bien. Cuéntanos un poco sobre ti. Cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, me llamo Lucy... Y tengo 3.5 millones de años de edad y pertenezco a la especie Australopithecus. Platícanos sobre cómo era la época en la que viviste. Era muy difícil, ya que los machos tenían el control sobre todo. Se dividía por fases, desde el macho alfa hasta el más débil, y teníamos que fabricar nuestras propias armas para poder cazar nuestros alimentos, que eran los animales, en especialmente el mamut. ¿Cómo fue tu paso por el Estrecho de Bering? ¿Qué es eso? ¿Fue el glaciar por el que cruzaste? Pues era muy frío y extremadamente extenso, pero al final me alegré de haber llegado porque encontré una gran tierra donde había árboles, bosques y plantas. ¿Por qué te nombraron Lucy? Me nombraron Lucy porque esa misma noche que... el arqueólogo encontró a Lucy. Estaba escuchando al grupo británico The Beatles y proviene de la canción Lucy in the Sky with Diamonds. Háblanos sobre tus aportaciones. Pues ayudé a que los científicos tuvieran más conocimientos sobre el origen del ser humano. Danos tu punto de vista sobre la evolución. Pues la evolución ha ido trascendiendo. Ya que había varias especies de Australopithecus, como yo soy Australopithecus afarensis, también existía el Homo sapiens y la Homo erectus. Bueno, Lucy, fue un placer tenerte aquí, mucho gusto, que estés bien. Y bueno, amigos, ahora pasamos con nuestro segundo personaje, ícono femenino de la historia internacional. Ella es una gran guerrera, virgen y con una pequeña obsesión por la religión. Amigos, ella es Juana de Arco, adelante. A ver, Juana, por favor, siéntate. Esto es una entrevista, no estás en una guerra. Por favor. Perdón. Ok, gracias. Bueno, Juana, empieza por platicarnos un poco sobre ti. Yo soy Juana de Arco, nací el 6 de enero de 1412 y soy una guerrera valiente, audaz y sobre todo tengo mucha valentía. Supimos que tuviste que ver en varios enfrentamientos. Cuéntanos cómo fue eso. A los 14 años de edad, recibí unos llamados divinos del Arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Ellos me decían que mi deber era salvar a mi nación, mi deber era pelear por mi nación. Entonces, con estos llamados, les dije a mis padres lo que me sucedía, que yo tenía que ser una guerrera que defendiera a mi nación. Me llevaron con el ejército más cercano, pero el comandante me atiró de a loca y me regresó a mi poblado. Después, en Francia las cosas no marchaban bien políticamente. Los ingleses habían invadido este país y por lo tanto solo les faltaba gobernar Nueva Orleans. Entonces, ya tenían casi la guerra perdida. No les quedaba otra opción más que recurrir a mí. Así que me hicieron una serie de pruebas y después de tantas pruebas me aceptaron. Fue así como fui comandante de 10.000 hombres. 10.000 hombres. Juana, dinos de quién crees que heredaste tanta valentía. De mi Dios. Mi Dios es el que me da esta valentía. Ok. Bueno, ¿cómo fue que siendo mujer sobresaliste tanto en la época en la que vivías? Yo creo que comandar 10.000 hombres no es nada fácil, claro. Pero con la valentía que mi Dios y mis ángeles me dan, puedo todo. Juana, háblanos más sobre tus aportaciones. Después de varios enfrentamientos y guerras, conseguí que mi rey Carlos VII se proclamara gobernador. Bueno, Juana, fue un placer que nos hayas acompañado. Nada más cuídate los borgoñes, por favor.
¿Qué? Puedo decirle eso, ¿verdad? Perdón, perdón. Ok, sabía que no teníamos que despedir a los de seguridad. Pero bueno, ahora pasamos con nuestro tercer personaje, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Es una religiosa y gran escritora, por supuesto. Adelante, Sor Juana. Mucho gusto, es un placer tenerte aquí. Ok, ¿puedes tomar el micrófono? Nos gustaría que nos hablaras un poco sobre ti. Pues yo creo, soy una mujer a la que le gusta mucho el arte, la literatura, la poesía, escribir y leer. Fui niña prodigio, pues empecé a leer a leer y a escribir a los 3 años. A los 8 años escribí mi primera loa. Creo que estas oportunidades las tuve gracias a que yo desde muy chica viví con los marqueses y pues me brindaba más facilidad el al tener acceso a la biblioteca. ¿De dónde surgió tu gran interés por la literatura? Pues como te lo comento, ver tantos libros en aquella biblioteca que era tan gigantesca y grande, que yo creo que ese fue uno de los principales... una de las principales características que yo tuve para acercarme para con los libros, con la literatura. Me gusta saber cómo, qué contenido tienen esos libros. Y pues creo que ahí fue donde quise hacer eso, quise aprender más de eso. ¿Por qué el contexto de la religión era sumamente importante en tu vida? Vivir sola, no tener necesidad alguna, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Creo que eso fue lo primordial. ¿De dónde nació tu gran interés por la poesía? Pues desde que empecé a escribir, generalmente yo escribía más para el amor, aunque sinceramente nunca establecí una relación como tal o me casé, pero tampoco soy religiosa al 100%, ya que para mi tiempo era la única manera de seguir teniendo mi relación con los libros, de seguir empatando y de seguir coordinándome así. Danos tu opinión sobre los hombres de tu época. Hombres necios que acosáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Cuéntanos sobre tus grandes aportaciones. Yo creo que fue mi pensamiento, ya que mi rebelión... si lo podríamos decir así, mi inteligencia, mi escritura, mis poemas, mis libros también, pero creo que cuando hablo de hombres, no hablo solamente a tu género, sino que hablo el género de mujeres, de hombres y la humanidad en singular. Y yo creo que mis pensamientos fueron de gran ayuda, puesto que yo creía y visualizaba que si nosotros nos fomentábamos más a la cultura, podríamos llegar a lograr grandes cosas. Bueno, Sor Juana, fue un placer Ay, perdón, se me olvidaba que no saludabas a los hombres. Bueno, que estés muy bien, gracias. Ay, pobre del que se haya fijado en ella. Pero bueno, ahora pasamos con nuestro personaje femenino que marcó la historia de México con su arte. La solemos ver en los billetes de 500 pesos, que por cierto, espero que después de esto me paguen. Pero bueno, adelante Frida Kahlo. ¿Puedes tomar asiento, Frida? Toma el micrófono. Cuéntanos un poco sobre ti. Mi nombre es Frida Kahlo, como ya lo mencionaste, aunque prefiero que mi panzón me diga Friducha, como solía hacerlo. Soy una pintora. Muchos decían que yo pintaba surrealismo, pero lo que no sabían es que lo que yo hacía es que pintaba mi realidad, no mis sueños. También soy poeta. ¿Por qué expresabas gran parte de tu vida en la pintura? Pues desde pequeña siempre tuve un gran dolor porque siempre padecí de enfermedades, lo que me hacía pues tener alejarme de los otros niños y no poder convivir con ellos o no poder hacer las mismas cosas que ellos hacían. Entonces eso me hacía sentir muy sola. También de joven tuve un accidente que hizo que me postrara en cama mucho tiempo, por lo que cuando eso sucedió, yo empecé a pintar. Entonces me di cuenta que la pintura era la única manera en la que me hacía sentir bien y pues podía expresar mi dolor. ¿Por qué tenías tanto interés por las raíces indígenas mexicanas? Pues
aunque mis padres no sean mexicanos, no sean de nacionalidad mexicana, yo nací aquí y esta es mi tierra. Entonces México soy yo y México es parte de mí. Ok, Frida, cuéntanos sobre cómo era tu relación con el gran pintor y muralista Diego Rivera. Mi panzón. Me descubrí enamorada de él cuando supe que solo quería tomar su mano y besar sus labios cada día de mi vida. Yo, cuando iba en la preparatoria, le dije a mis compañeros de clase que yo me iba a casar con él. Obviamente no me creyeron porque él siempre ha sido uno de los grandes pintores y muralistas de toda la historia de México, ¿no? Y pues como yo, alguien como yo, que no tenía fama alguna o incluso siquiera consideraban mis pinturas buenas, ¿cómo creían que yo me iba a casar con alguien tan grande, no? Supimos que te desarrollaste en una sociedad de machismo. Platícanos sobre cómo fue que pudiste sobresalir a pesar de eso. Ah, pues te contaré que cuando yo iba en la preparatoria, habíamos 2,500 estudiantes, de los cuales pues solo 35 éramos mujeres. Así que te puedes imaginar cómo era todo ese entorno, ¿no? El que nos discriminaran, el que, pues de que dijeran que las mujeres no podíamos tener ese grado de estudios, que nosotras éramos para el hogar, para cuidar a los hijos, y pues estuviéramos estereotipadas de esa manera. Frida, cuéntanos sobre tus grandes aportaciones. Pues la pintura es mi pasión, y creo que una de mis grandes aportaciones siempre fue esa, y es esa. Entonces yo creo que yo he motivado a muchas personas para que les interesa el arte a seguir su sueño y saber que pueden lograrlo. Bueno, Frida, fue un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, amigos, ahora pasamos con nuestro quinto y último personaje. Ella es Rosario Marín, exsecretaria del Tesoro número 41. Ella estudió en la Técnica 20 y es muy querida en nuestras escuelas secundarias técnicas. Adelante, Rosario. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Rosario, platícanos sobre ti. Bueno, pues yo soy mexicana. Viví aquí en México hasta los 14 años. Terminé mi escuela secundaria. Bueno, pues me fui a Estados Unidos terminando esta etapa. Me fui legalmente con mis papás, con 4 hermanos, ya que pues éramos 5 hijos y mis papás no tenían el dinero suficiente para poder solventar todos los gastos. Cuéntanos sobre cómo fue tu vivencia en la Técnica 20. Pues fue la mejor etapa, ya que ha sido como de niñez a juventud. Ahí, bueno, dejé muchas amigas, dejé a muchos maestros muy queridos, y pues prácticamente yo no me quería ir a Estados Unidos. Más bien mis papás me llevaron, ya que yo no quería dejar ni a mi entorno ni a mi abuela. ¿Cuáles fueron tus grandes logros tanto en México como en Estados Unidos? Bueno, pues en México desde pequeña he sido muy buena estudiante. Y bueno, a Estados Unidos yo llegué sin saber inglés, no sabía nada. Entonces, cuando entré, por ejemplo, a la prepa, hicimos un examen de conocimientos y el puntaje promedio era 100 puntos. Entonces yo saqué solamente 27 debido a mi falta de inglés. Eso me llevó a querer estudiar más y bueno, me metí a varios cursos de inglés y a los 3 años salí como una de las 20 estudiantes mejores en inglés y también pues tenía que estudiar por las noches y también trabajar. Cuéntanos qué fue lo más difícil de dejar el país. Bueno, pues como ya te dije, mi familia, mis amigas y prácticamente todo lo que yo ya conocía de aquí de México. ¿Cuáles fueron los propósitos que te planteaste al dejar el país? Ir a buscar una mejor vida y, bueno, ser alguien de excelencia y de provecho en la vida, ya que yo aquí no contaba con nada y no sabía lo que me iba a esperar allá. ¿Qué mensaje le darías tú a todos los jóvenes de México? Pues yo le doy el mensaje de que nadie se dé por vencido antes de saber lo que te espera. Que si tienes un sueño, debes de ir a lo que sea y tratar de cumplirlo, ya que nunca sabes qué mal o qué bien te espera, ya que todo pasa por algo y bueno, nada es poco para saber que tú puedes alcanzar todas tus metas. Muchas gracias, Rosario. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Fue un placer tenerte con nosotros. Gracias. Que estés bien.
Y bueno, amigos, esto fue todo por Recordando la Historia en la 111. Agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, a nuestro director por hacer posible nuestra visita a DGSTV, asimismo a los técnicos y a las compañeras que se caracterizaron de diferentes personajes femeninos que ustedes estuvieron viendo a través del programa. Yo soy Isaí de la Escuela Secundaria Técnica número 111 y fue un placer haberlos acompañado. Hey, pero ¿qué creen que ahí no acaba todo? Porque le tengo el gusto de presentar a cada una de las integrantes de este equipo. Así que adelante, chicas, adelante, adelante, vamos. ¿Quién nos hizo viajar a través del tiempo? Pasen, por favor, por favor. Tomen asiento, bienvenidas. Perfecto, chicas. Pues ya como que nos unimos, ¿no? Bueno, pues quiero comenzar de este lado. Empezando por Sor Juana Inés de la Cruz, empezando por Sor Juana, o quien me quiera responder la pregunta, ¿cómo fue que se organizaron para realizar este magnífico trabajo? Es decir, ¿de dónde surgió la idea de presentar a personajes históricos y hacerlo de esta manera tan dinámica? Por favor, Sor Juana, ¿cómo te llamas? Soy Fernanda. Pues, en primero, bueno, nosotros como Escuela Secundaria Técnica ya habíamos estado aquí, pero habíamos estado en DGES Radio, entonces nos hicieron la invitación de presentar algo particular para la televisión, para DGES TV. Entonces, a partir de ahí, en radio nosotros hablamos de los científicos Canizaro y Mendeleev. Entonces, después de eso, quisimos cambiar como que el rumbo de esto, entonces escogimos hacer historias nuestros prefectos, nuestros organizadores en sí, es el prefecto Ricardo y el prefecto Edwin, que nos dieron los papeles a cada una, y entonces decidimos llamar el programa Viajando a Través del Tiempo. Esto nos llevó a, pues, a que cada chica que vino ya antes fuera un diverso personaje. En este caso, yo soy Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien. Y bueno, la pregunta del millón. ¿Qué enseñanza les dejó el haber caracterizado un personaje histórico? Porque aparte, no es cualquier persona, no es la señora, no es mi vecina, ¿verdad? Son personajes históricos. Y por ejemplo, uno de ellos, me voy del lado derecho con Frida Kahlo. Ese personaje emblemático que decimos Frida Kahlo, y cuando decimos Frida, decimos que es sinónimo de cultura, de revolución, ¿verdad? Y por supuesto de mujeres femeninas que pintaron, y muy aparte de que ella ha sido esposa de un gran muralista mexicano que es Diego Rivera, también supo sobresalir en la historia. ¿Verdad, Frida Kahlo? ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre es Andrea. Sí. Y pues, se puede decir que para mí fue un poco fácil adaptarme al personaje de Frida, porque pues yo siempre he admirado a esta gran mujer, porque es una gran inspiración para mí, porque a mí me gustan mucho las artes. Entonces, perfecto. Pues fue fácil para mí porque siempre he conocido su historia y siempre me ha interesado ir. Incluso he ido a la Casa Azul y pues disfruto mucho aprender sobre Frida, aprender sobre lo que hizo, ver sus pinturas y así. Perfecto. ¿Y qué es lo que, bueno, que te retomas de Frida que podrías compartir con tus compañeros? Como por ejemplo, sabemos que ella tuvo poliomielitis a la edad de 6 años y posteriormente a la edad de 18 años sufrió un gran accidente, el cual le ocasionó la inmovilidad en todo su cuerpo. A raíz de esto, tú dices que comenzó a pintar, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Esto qué enseñanza te dejó a ti? Pues que a pesar de todo lo que ella sufrió, pues creo que logró hacer lo que a ella le gustaba. Pues además de que pintó todo lo que ella sentía, era como parte de ella, ¿no? Era lo que ella era. Exactamente, es decir, plasmó sus sentimientos, sus frustraciones, sus emociones a través de la pintura, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, y pues vamos con el nombre real de la primera, Lucy. Lucy me recordó una película, pero luego la promocionó. Pero es de Woody Allen, ya con eso. Y entonces, Lucy, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre es Merari. Merali. Merari. Merari. ¿Qué nos dices, Merari? ¿Qué te dejó Lucy? Pues me dejó una gran enseñanza, ya que investigué sobre un poco más sobre su origen y cómo fue que cruzó por el Estrecho de Bering y cómo es que ayudó para saber más sobre el origen del ser humano.
Perfecto, muy bien. ¿Y cómo ha evolucionado la historia, verdad? Sí. ¿Tú crees que sí ha cambiado desde que estaba Lucy? Pues sí. Muy bien. Muchísimo. Y vamos con Juana de Arco. ¿Cuál es tu nombre verdadero, Juanita de Arco? Mi nombre es Natalia. Bien, entonces, Nati. ¿Y a ti qué enseñanza te dio Juana de Arco? Pues, primeramente yo desconocía totalmente el personaje. Sí. No sabía nada sobre ella. Entonces, hacer este papel me proporcionó más conocimiento sobre ella y la verdad es que es muy interesante su historia y recomiendo plenamente que investiguen más sobre este personaje, me agradó mucho. Yo creo que aprendí muchas cosas sobre este personaje y pues, ¿qué puedo decir? Es muy, muy interesante. Muy bien, y a ver, vamos de este lado, vamos con Rocío Marín, Rosario Marín, perdón, él anda cambiando el nombre, pero todos identificamos a la que firmó los billetes en algún momento en Estados Unidos, ¿verdad? Ah, los dólares, exactamente. Rosario Marín, ¿cuál es tu nombre real, Rosario Marín? Bueno, pues yo me llamo Jessica. Bien, Jessica, ¿y qué te dejó Rosario Marín? Pues que yo al inicio no conocía nada sobre ella. Uh-huh. Y lo que más me marcó fue de que ella se fue de ilegal a Estados Unidos y que no tenía recursos, ni siquiera sabía qué iba. Entonces, cuando llega, ella lo que decide es superar y superar y superar todos sus conocimientos y todo lo que ella llevaba de base. Y puedes imaginar que es mexicana, que salió de una técnica, pues es algo muy bonito para mí y que también, pues, llegó a firmar los dólares allá. Entonces, es algo como... Sí, entonces es un papel muy importante que ella obtuvo. Exacto, y no tanto que no supiera qué hacer, más bien no estaba segura, como tú lo dijiste, no hay que anteponer el futuro, ¿no? No hay que predisponernos ante algo. Y ella siempre fue a que voy a salir adelante, no sé lo que vaya a pasar, pero ella siguió preparándose, ¿estamos de acuerdo? Y eso es lo que nos deja Rosario Marín, hay que seguir estudiando y el ejemplo es que ella estudió en una técnica igual que ustedes. Y Sor Juana Inés de la Cruz, ya tuvimos el gusto y el presentador, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre es Isaí Jiménez Acosta. Sí. Y pues pienso que los cinco personajes que ustedes vieron femeninos, siento que nos dejan la enseñanza de que en ese tiempo no eran muy bien aceptadas las mujeres porque les decían, tú no puedes hacer esto porque eres mujer o simplemente la sociedad les interponía a ellas seguir avanzando como mujeres o como escritoras o como pintoras. Y pues siento que la sociedad ya ha evolucionado mucho, siento que ya el machismo ya no es parte como esencial del país. Y todas estas mujeres me dejaron esa enseñanza de que las mujeres son valientes. Sí. Y cualquiera puede, si pueden las mujeres, también pueden los hombres, y es equidad de género. Perfecto, ¿y saben qué me hicieron recordar a un libro que es de Rosario Castellanos, que se llama Eterno Femenino? Y es muy similar a lo que acaban de hacer ustedes. El maestro hizo esta dinámica muy interesante de viajar en el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Dicen, es que no puedo revivir a Frida Kahlo, pero podemos fingir que Frida está con nosotros, y de una manera dinámica nos pueden enseñar historia, y pueden crear esta transversalidad, ¿estamos de acuerdo? No solamente el de español se puede disfrazar, y decirles, voy a hablar de Frida Kahlo y tal vez de pinturas, ¿no? También lo puede hacer, ¿quiénes, chicos? ¿Quiénes pueden también hacer este tipo de dinámicas? ¿En qué asignaturas ustedes piensan? Ajá, ¿en historia? ¿En qué otra? Formación. Formación cívica y ética, en todas, ¿estamos de acuerdo? Y esta es una clave de que tanto sea formación, español, física, puedo disfrazarme de Albert Einstein y explicarte la teoría de la relatividad. Y bueno, eso solamente a grosso modo para presumir pues esta dinámica que nos vinieron a presentar y que podemos complementar cualquier asignatura con ese tipo de ejercicios. Así que no sé si gusten mandar saludos a alguien. Saludos, chicos, saludos. Saludos al prefecto Ricardo y al prefecto Edwin, que hicieron posible también esto. Gracias. Igual yo les mando saludos a mis dos prefectos. Igual fue posible esto por ellos. Nos dieron los personajes a cada uno de nosotros y a mi familia. Yo quiero mandar saludos pues a todos los que integran a la Escuela Secundaria Técnica número 111, porque creo que todos hicieron posible que viniéramos aquí con su apoyo, pero en especial a mis dos prefectos, Edwin y Ricardo, y a mi familia.
Bueno, pues principal a toda la secundaria, ya que es tal vez por lo que venimos, para hacer un buen papel y demostrar de qué está hecha la secundaria. A todos mis amigos, a Jackmaf, a mi familia y pues a mis perfectos, que son los que organizaron estos papeles. Pues yo le mando saludos a mi familia, a todos mis amigos y técnicos de allá de la 111, a mis perfectos Edwin y Ricardo, que vaya qué entusiasmo el de ellos el hacer todo esto, y a mi amigo Eric, y pues ya, a todos. Yo quiero mandarle saludos al director de nuestra escuela, porque si no fuera por él no estuviéramos aquí. Igual a Edwin y al prefecto Ricardo, porque nos enseñaron cómo meternos en los personajes para ellas y cómo ser un buen entrevistador. Y ya. Pues muchas gracias, chicos, a ustedes, que pues nos dieron el gusto de deleitarnos la pupila y también el oído, y aprender algo nuevo de una manera dinámica. Y pues la mejor manera de demostrar que un maestro es buen maestro es con sus alumnos. Así que felicidades a los prefectos Ricardo, Edwin, que prepararon a sus alumnos. Y pues yo tuve el gusto de estar con la Escuela Secundaria Técnica número 111 aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Así que no se vayan. Bye. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.